recién llego a Saltillo, una ciudad en el medio del desierto. Nada, está muy tranquila la ciudad, recién me doy cuenta, me fijo en el celular que hoy es domingo, no sé ni en qué día vivo. Me parecía que estaba muy tranquilo todo. Y bueno, ahí tengo un dato de Couchsurfing, a ver si hago noche acá y ya mañana sigo a Torreón, no sé. Pero bueno, ya estamos en Saltillo y ahí vamos. Linda experiencia la del desierto. Real de 14 maravilloso. Y bueno. Un cumpleaños increíble. Bueno, ahí nos vemos, después les cuento más. Ahí vamos prendiendo el fueguito. Salió asadito. Así, de la nada, salió asado. A seguir festejando mi cumple. Ahora sí lo vamos a festejar bien. Qué rico la ranchera. Qué rico la ranchera. No saben lo que era la ranchera. Ahí agregando más carnecita. Esto es vuelta y vuelta, loco. Esto sale rápido, rápido. Sale rápido. Hacer un asado, hace cuánto que no hace un asado. Si ustedes reciben un viajero argentino, pónganlo a hacer un asado, no hay nada más lindo que hacer un asado. Qué cosa, bueno, supongo que el 90% de los argentinos tiene que gustar hacer asado. No hay nada más lindo que este ritual hermoso este de quemar carne. Qué cosa más linda. Sí. Que sea un pedazo de cartón, pero póngalo a hacer cualquier cosa y el argentino va a ser feliz. Aquí está aguacate, aquí hay quesadillas, platos, aquí mira. Aquí están platos para comer hoy. Bueno, paré un rato porque ya me duelen las piernas y el culo. Llevo unos 300 kilómetros desde Saltillo que salí. 260 kilómetros de desierto, de recta, de aburrimiento. Y llegué a Torreón, que es una ciudad bastante grande, pero la atravesé, la pasé de largo porque es temprano todavía, son como la una. Prefiero aprovechar y seguir haciendo kilómetros. Si voy a parar y comer algo. Muy bueno. Quién sabe cuántos kilómetros más de recto y desierto y aburrimiento me queda. No creo que llegue a Hidalgo del Parral, me gustaría llegar a Hidalgo del Parral, pero no creo que llegue. Ya veré. Donde me agarre la noche, buscaré una gasolinera, armaré la carpa y dormiré ahí y seguiré el otro día. Nos vemos. Bueno, no sé, estoy en el medio del pinche desierto. Nada para allá, nada para allá.
No sé si llego, acabo de encontrar un carterito que dice que la próxima gasolinera está a 45 kilómetros. Mirá este pinche viento que hay. Y no sé si llego. Y bueno, después les cuento si llego o no llego. Si llego, vale, voy a llegar con mi número. Bueno, ahí nos vemos. La verdad que pensé que no llegaba. Llegué justo, justo. Creo que me quedaba un litro. Pero bueno, llegué. Ay, tengo el culo que no me da más, loco. Qué aburrimiento, está todo liso. Bueno, ahora estaba más interesante, más subidita. Pero mucho viento en contra, por eso también pensé que no llegaba. Porque era en subida y viento en contra, gasta más. Pero bueno, estirar un poco las patas. Estoy supuestamente a unos 170 kilómetros de Hidalgo del Parral. No sé si llegue hoy. Acá hay mucho viento para acampar. Mucho viento para acampar. Si no te digo que me quedo por acá. Pero voy a avanzar un poco más y veré qué encuentro. ¿Sí? Ah, bueno. Estoy en un pueblito, pueblito, Villa Matamorro. Estoy, estoy a 20 kilómetros de Hidalgo del Parral. Y nada, he estado, no sé qué era, deben ser como a 6 de la tarde o... de la tarde, desde las 9 de la mañana, 9, son como 9, 10 horas en la moto. Estoy cansadísimo ya, he hecho como 550 kilómetros, 600 kilómetros por ahí, y pedí permiso, voy a armar la carpa acá. Lo bueno es que hay mucho viento, pero tengo tres paredes ahí que me van a cubrir un poquito. Y nada, acá pasaré la noche y mañana seguiré. Me gusta el lugar porque está bastante resguardado. Una estación de servicio bastante vieja del pueblo, eso es lo bueno. Así que bueno, a armar la carpa.
carpa armada. Ya con la carpita armada, vamos a meter todas las cosas. Ah, voy a inflar el colchón. Voy a inflar el colchón.